Mercurio se pone directo y no se vuelve a poner retrógrado, para que ustedes recuerden hasta Semana Santa del año que entra. Todos los que cumplen años desde ahora hasta Semana Santa tienen a Mercurio directo, pero todos los que nacen también. Dicen por allí las malas lenguas que los nacidos en Mercurio retrógrado son menos inteligentes, pero yo defiendo arduamente que eso no es verdad porque yo nací en Mercurio retrógrado. Le voy a preguntar a mi invitado, que además de ser un hombre inteligente, es terapeuta y ustedes lo adoran porque les ha ayudado durante este año a sanar muchas cosas. Si es verdad que con Mercurio retrógrado o Mercurio directo, la gente se afecta más, garganta, oído, faringitis, las cosas que tiene que decir, se le salen las verdades, aunque no quiere decir las verdades y después no hay cómo recogerlas, en fin. Ángel Vázquez. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Un placer estar nuevamente en el programa. Y este tema es maravilloso porque sí, efectivamente, pues hay un condicionamiento importante desde el punto de vista astrológico. Ya va, sácame de dudas. ¿Queda bien conmigo? ¿Los niños nacidos en Mercurio retrógrado como yo son menos inteligentes? Di que no. Totalmente falso. Ah, ok. Lo que pasa es que el proceso de crecimiento y aprendizaje es totalmente diferente. Tiene algunas diferencias. Y es que, por ejemplo, pues va a tomar mucho más desde la resistencia los patrones de la familia. Va a aprender desde la rebeldía más que desde el modelaje. Yo he visto que da muy buena memoria, por ejemplo. Y yo recurría mucho, yo tengo memoria fotográfica, y yo recurría mucho a la memoria para pasar exámenes de materias que no me interesaban. Entonces yo me quedaba mucho tiempo mirando la página. Y era capaz de reproducir, pues yo tengo memoria fotográfica. Y luego he encontrado otros niños nacidos en Mercurio retrógrado que también tienen memoria fotográfica. Pero el tema es Mercurio directo. Claro. Que es excelente para las terapias. ¿Qué terapias nos conviene hacer ahora? Todas las terapias que tengan que ver con superación del miedo. Y el miedo en todas sus formas. Porque las personas normalmente creen que el miedo es una sola cosa y la etiquetamos como algo malo. No, el miedo es simplemente una reacción que tenemos ante una necesidad, y la mayoría de las veces las personas no se dan cuenta que lo que tienen es miedo. Viene la Navidad y la gente se deprime también. Claro. ¿Y el miedo puede contribuir a la depresión? Sí, además está relacionado, solo que la depresión siempre va a solapar, o en la mayoría de los casos va a solapar, un miedo que no reconozco, un miedo que no me he dado cuenta que lo tengo. Entonces estoy triste, y la tristeza puede estar muy pero muy vinculada a ese miedo a qué va a pasar mañana, cómo va a ser mi Navidad, cómo va a ser mi próximo año, y todo está siempre fuera de lo que es el momento presente. Entonces, en este momento, con esta actividad, con este contexto que nos presenta Mercurio, sí es necesario que hagamos contacto con nuestra verdad o nuestra realidad de miedos. Pero escuchen bien, nuestra realidad de miedos no es hacerle resistencia a los miedos, es no estoy sintiendo miedo, no. Soy miedo en este momento, y cuando yo acepto que soy miedo en este momento, ya no le hago resistencia y puedo empezar a ver cómo una cantidad de síntomas que he venido presentando, de los cuales hablaba Andrea hace poco, como por ejemplo problemas de garganta, problemas de cervicales, problemas de oídos, y eso que dijiste fue muy interesante porque cuando la persona tiene miedo, una de las características es que no puede escuchar o no se permite escucharse. Entonces, en este proceso, en este periodo, es interesante que trabajemos eso. Eso que sienten las personas, Andrea, como un nudo en la garganta, que algo no me permite tragar o no puedo decir y siento que hay algo dentro de mí que inclusive algunas personas llegan a sentir que van a morir. Eso, señores, se llama miedo. Y esa necesidad de sacar lo que tengo aquí trabado en mi garganta tiene que ver con las cosas que no he dicho, con las cosas que no me he permitido decirme a mí mismo, con mis realidades, con decir lo que no quiero decir para complacer a otros, o simplemente por perseguir, por ejemplo, objetivos en la vida que no tienen que ver con mi esencia y con mi alma, porque muchísimas veces estamos complaciendo a una cantidad de personas, a un sistema, a una
realidad de otros. Y eso nos ocasiona miedo, porque no nos sentimos a la altura de lo que los otros nos están pidiendo. Entonces tenemos esa traba, ese nudo en la garganta, pero que no se vincula al otro, se vincula a lo que yo no me he dicho a mí mismo y lo que yo debo sincerar conmigo mismo. Y este es el momento propicio para este tipo de terapias. Tú y yo hacemos terapia de respiración, hacemos renacimiento, yo hago terapia de regresión a vidas pasadas. Y mi experiencia es que lo que la gente no quiere pronunciar para no escucharlo ellos mismos, ¿sabes? Porque además es Navidad, no vayas a dañar la Navidad armando un lío. Entonces se queda atragantado y luego lo sueña. Yo voy a arrancar este año una serie de programas donde voy a analizar sueños, porque la gente tiende a guardar en la gaveta del inconsciente. Así que te tengo dos tips ahora que yo sé que tú puedes captar los dos. Una, dime si es verdad que la gente sueña lo que no es capaz de pronunciar. Y dos, hablando de tus actividades, Ángel, seguro, por Dios. Definitivamente, el sueño es un recurso del inconsciente para mostrarnos de una manera muy creativa aquello que yo no puedo ver o no quiero ver o necesito no ver. Oigan cómo lo digo, necesito no ver, porque si lo veo, no estoy preparado y quizás hasta no pueda sobrevivir a eso. Así que es interesante que anotes tus sueños y créeme que en el tiempo, en el proceso terapéutico, vas a poder entender qué te quiso decir ese sueño. Porque las terapias siempre están vinculadas con la parte inconsciente de cada uno de nosotros. O nos pueden escribir con la etiqueta y los astros en el propicio y yo se lo interpreto. Claro que sí. Tienes actividades, ¿no? Sí, tengo actividades. El 19, 20 y 21 de enero voy a estar en Puerto Ordaz con un ADN básico Theta Healing para todas aquellas personas que quieran aprender precisamente en este periodo. Vamos a aprovecharlo porque dijiste que era hasta Semana Santa. En este periodo hacer un entrenamiento de Theta Healing es fabuloso porque logramos allí pues hacer todos los cambios necesarios. Luego voy a estar del 22 al 25 acá en Caracas con consultas terapéuticas individuales. Aquellas personas que quieran tener sesiones individuales lo pueden hacer desde el 22 hasta el 25. Y el 26, 27 y 28 estaré dictando un ADN básico acá en Caracas, aprovechando también estos astros propicios que nos van a permitir hacer los cambios que necesitamos profundamente. Además, un mes que tiene dos lunas llenas, Excelente. Se llaman Blue Moon, con Mercurio directo. Luego vienen dos lunas llenas en marzo, pero una de ellas sí es con Mercurio retrógrado, la del 31 de marzo. Así que este primer trimestre a mí me luce para sacar las cosas del... del altillo, de la buhardilla, del ático, y comenzar a limpiar las gavetas. ¿Funciona así? ¿La gente guarda en cajas de la mente cosas con las cuales no quiere contactar? Sí, pero yo le recomiendo a las personas que hagan al revés. Todos tenemos neurosis, y cuando hacemos contacto con nuestras neurosis, una forma de darnos cuenta que necesitamos organizar algo es empezando a organizar afuera. Yo personalmente, porque siempre lo digo, mi primer paciente, el más importante soy yo, para poder ayudar a otros. Cuando yo siento la necesidad de empezar a reordenar cosas y, por ejemplo, organizo la cocina dos veces o reorganizo mi closet dos veces o más de una vez, es porque estoy necesitando organizar algo dentro de mí. Entonces, aquellas personas que quieran empezar a poner orden desde adentro, como acaba de decir Andrea, les recomiendo que empiecen a organizar cosas afuera y que se vean repitiendo esa organización de cosas para que se den cuenta que sí hay algo que organizar dentro de nosotros. ¿Las mudanzas le mueven eso a la gente? Porque yo me mudé en una época de mi vida 21 veces en un periodo. Dios. Sí. Y aprendí muchísimo. Sí. Porque aprendí que necesitaba mucho menos de lo que yo creía que necesitaba. Porque en cada mudanza se iban perdiendo cosas. Había cosas que ya no me podía llevar. Era como un deslinde de cosas. Como el viaje de Inanna, que va a ver a su hermana y va perdiendo cosas por el camino, ¿no? ¿Las mudanzas mueven eso? La gente cuando se muda de país, de ciudad, de trabajo, está obligado a crecer. Está obligado a crecer y además cambia la frecuencia. Y esto es tan real que todo tiene un registro. Escuchen bien, todo tiene un registro. La casa donde vives queda con un registro energético, la ropa que usas tiene un registro energético. Por supuesto, cada mudanza va a implicar que dejas registros y accedes a nuevos registros. Esto sucede hasta con el cabello.
El cabello tiene registro de las experiencias que tenemos. Entonces es muy importante que entendamos que cada cambio también es recoger registros, limpiarlos para accesar registros nuevos y que podamos hacer los cambios que necesitamos en la vida. Y este periodo es extraordinario para ello. Yo sé que tú eres maestro del curso de milagros, como lo soy yo, y el curso de milagros dice que uno puede aprender de cualquier persona. Esto lo aprendí de un constructor portugués, él, muy poca instrucción, pero muy bueno construyendo. Él decía que los apartamentos nuevos deben entregarse pintados de blanco. Porque el blanco tapa todo. Él me decía, tapa todo. Es decir, el blanco tapa todo. Durante una construcción pasan cosas en ese apartamento que tú vas a estrenar. Y los constructores saben que los apartamentos se venden más rápido si tú los entregas pintados de blanco. Y esto es porque el blanco funde toda la luz. Tapa todo, elimina todo. Por eso la gente cuando se va de un apartamento y lo tiene que entregar pintado, compra la pintura blanca que, por cierto, es la más económica que existe. Cierto. Y además quedan dentro de ese espacio, queda lo que llamamos desde el punto de vista de la técnica Theta Healing, las memorias flotantes de todos los sucesos que se dieron dentro de ese espacio. Entonces, cuando pintamos, sí es cierto, cambia la frecuencia, sin embargo, hay que hacer limpieza de la casa también, desde el punto de vista de radiación negativa, que eso es otra cosa que se aprende dentro del entrenamiento de Theta Healing. Por ejemplo, las personas que le hacen radioterapia, también hay formas de limpiarle la radiación negativa. Las casas le podemos limpiar la radiación negativa y sacar las memorias flotantes para poder reprogramar ese hogar de acuerdo a lo que yo quiero y necesito de ese espacio para poder evolucionar, no solamente yo, sino con todas las personas que conviven conmigo. Te tengo un truco que aprendí este año. ¿Cuál será? Porque vino la astróloga y terapeuta Yerak y nos enseñó a limpiar la casa con hielo, cosa que yo no sabía. Sí. Yo siempre usaba la sal en los rincones, ¿verdad? Y la sal tiene la ventaja que las mascotas, es muy difícil que se la vayan a comer. Pero esto es todavía más limpio, porque el hielo no es tóxico para tus mascotas. Entonces ella nos enseñó, está en nuestro canal de YouTube, Venevisión Web, el truco de limpiar con hielo, poner el hielo, entonces ella deja que el hielo se derrita y luego se barre la casa de adentro hacia afuera. Con ese mismo hielo coleteas, recoges un paño y ella dice que eso es maravilloso. Yo lo he probado y la cosa funciona realmente. Sí, realmente lo que pasa es que neutraliza el movimiento energético y la casa se desioniza de alguna forma por la temperatura. Ella me explicaba que eso viene de que el planeta tiene dos polos energéticos de hielo, uh-huh, en puntos maravillosos, uno al norte y otro al sur. Y ella me explicaba que eso tiene un nivel de purificación de la atmósfera. Es decir, si los casquetes de hielo se derritiesen por el cambio climático, nuestra atmósfera se contaminaría muchísimo más rápido porque son los hielos polares y antárticos lo que mantienen la atmósfera limpia. Yo de verdad que no había integrado eso y me enteré porque ella me lo explicó. Claro, y además de todos estos recursos, están los recursos desde nosotros mismos, desde las frecuencias cerebrales, desde el campo electromagnético, desde el toroide, porque así como cada uno de nosotros tiene un toroide, un campo de energía, nuestro hogar tiene un toroide y todo lo que está dentro de la casa también forma parte de esa energía. Entonces fíjense qué interesante, y en vísperas pues de Navidad, que podamos entender que la Navidad no es solamente colocar lucecitas y adornos, sino tener un nivel de conciencia que vaya acorde con la necesidad de subir la frecuencia, y eso depende de todas las cosas que nosotros podamos hacer dentro de nosotros. Si volvemos al inicio de la entrevista del programa, fíjense qué interesante es cómo me visto yo de Navidad internamente. Porque la gente pinta las casas, pone el arbolito, pone el nacimiento, pero ¿qué estás haciendo tú contigo dentro de ti? ¿Qué vas a sacar? ¿Qué vas a botar? ¿Qué vas a limpiar? ¿Qué vas a reprogramar para que tengas una Navidad y un año nuevo diferente o mejor al que has tenido hasta ahora? Ángel, yo no tengo palabras para agradecerte y supongo que mis televidentes tampoco, porque nos has entregado tanto. Así que yo voy a hacer el rol de ellos y te voy a agradecer infinitamente todo lo que nos has dado. Nos has ayudado tanto a sanar. Yo siento que la gente tiene en YouTube tus entrevistas. El canal es Venevisión Web, la gente las tiene allí. Estos son días propicios para que ustedes pongan. Y los astros serán propicios a Ángel Vázquez y se las vean toditas, una detrás de otra, porque yo siento que si tú integras de verdad el conocimiento que nos has dado,
La gente puede aprovechar muchísimo y te agradezco tantísimo. Gracias. Que sé que el esfuerzo que es para ti venir a Caracas, soltar tus actividades y entregarnos de tu magia. Gracias, gracias Ángel, a ti, gracias. Mi amor, un millón de gracias a ti, a toda la producción del programa y a cada uno de ustedes, este público maravilloso. Sepan que cuentan con alguien que está dispuesto a dar lo mejor de sí como profesional y como persona para que seamos mejores, no solamente como personas, sino como venezolanos, como país y como integrantes de este planeta.